Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad nos encontramos reunidos. Mi nombre es Pablo Caña y estoy acompañado de Álvaro del Castillo para hablar del tema de la selección peruana y tres preguntas puntuales. La primera, ¿quién debe jugar de 9? ¿Jefferson Farfán o Raúl Ruiz Díaz? Vamos a estar hablando de este tema. La otra pregunta es con respecto a qué debe hacer la selección peruana para frenar el juego del delantero más peligroso que tiene justamente Nueva Zelanda, que es Chris Wood. Y la tercera pregunta es qué argumentos tiene la selección peruana para ganar en ese partido importantísimo ante Nueva Zelanda jugando de visitante. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Desarrollamos la primera pregunta. ¿Quién debe jugar, Jefferson Farfán o Raúl Ruiz Díaz? Bueno, son dos jugadores muy importantes, ¿no? Si bien es cierto, Ruiz Díaz viene jugando bien en México, viene anotando bastantes goles. Es un jugador bastante querido en el mismo equipo, en Monarcas Morelia. Y Farfán también viene jugando de 9, viene haciendo goles, viene en un buen momento. Yo creo que el que debería jugar es Jefferson Farfán. Si me preguntas por qué, te digo que Jefferson Farfán es un referente en la selección, ¿no? Es un 9, bueno, ahorita está jugando de 9, es un jugador grande, es un jugador que puede chocar a los jugadores, a los defensas de Nueva Zelanda. Sabemos que los jugadores neozelandeses son grandes, son fuertes, entonces creo que con Ruiz Díaz es un jugador hábil, es un jugador rápido, es un jugador que te puede encarar, que te puede ganar en el uno contra uno, pero es un jugador que creo que no te puede ir a chocar. Entonces eso es lo que tiene Jefferson Farfán, es un jugador rápido que te puede chocar y creo que podría tener las mismas características de Pablo Guerrero, ¿no? Coincido contigo en que Jefferson Farfán debería jugar de 9, pero yo llego a la conclusión con respecto a Raúl Ruiz Díaz porque me parece que ambos están atravesando un buen momento en sus clubes, anotando, jugando en esa posición que lamentablemente no va a estar Pablo Guerrero. Pero yo llego a una conclusión, yo creo que Raúl Ruiz Díaz ha tenido un mejor desempeño con la selección peruana ingresando que iniciando. Tuvo un partido ante Bolivia en el Monumental, no marcó la diferencia, tampoco lo hizo tan mal, pero me parece que como alternativa de cambio se le acomoda mejor a la pulga Raúl Ruiz Díaz y no hemos visto a Farfán jugando de 9. Y a partir de ahí, viendo lo que ha hecho con su equipo, con el Lokomotiv, creo de que puede ser una buena solución en reemplazo de Paolo Guerrero Álvaro. La otra pregunta que estábamos haciendo es cómo podemos frenar a Chris Wood, un delantero de área neto, justamente el delantero de Nueva Zelanda. Creo yo que primero no debemos entrar a jugar como lo hace Nueva Zelanda y a partir de ahí vamos a ir tratando de cerrar los espacios para que busquen justamente al delantero de Nueva Zelanda. Yo creo que el hombre indicado para marcar a Chris Wood creo que es Alberto Rodríguez porque tiene un buen anticipo y tiene un buen juego aéreo. Ahora, lo que tú dices es cierto, ¿no? Chris Wood es un delantero alto, 1,91 m, 1,92 m si no me equivoco. Pero si nos ponemos a pensar, hemos marcado a jugadores importantes, delanteros importantes como Edinson Cavani, como Suárez, como Luis Suárez, delanteros importantes acá en Sudamérica. Creo que Chris Wood no es mejor que ellos, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que tiene muy buen juego aéreo. Tenemos que tener cuidado con las pelotas paradas. Eso. Y además, en los pelotazos que le vengan a Chris Wood, no solo preocuparnos por ganar en el juego aéreo, es incomodarlo y además preocuparnos por la segunda pelota, porque él seguramente va a pivotear para que llegue alguien atrás. Entonces debemos preocuparnos no solo por incomodarlo, porque ganarle en el juego aéreo va a ser difícil, incomodarlo para que no reciba bien la pelota y preocuparnos mucho por la segunda pelota, que es donde sí, porque su principal característica de Chris Wood justamente son los balones aéreos y él estar pendiente para lograr anotar. No hay que hacer faltas también cerca al área porque nos puede terminar perjudicando. La otra pregunta es, ¿qué argumentos tiene la selección peruana para ganarle a Nueva Zelanda jugando en condición de visitante? Creo yo que la selección peruana a lo largo de las eliminatorias, para ser exacto, desde la Copa América Centenario, ha venido desarrollando una idea de juego que le ha dado el profesor Ricardo Gareca a través de poner la pelota al piso, a través de la asociación y a partir de ahí empezar a generar. Me parece que es muy fundamental el trabajo que realiza Yoshimar Yotun para alimentar a los jugadores de más adelante y creo que encontramos argumentos necesarios de la selección para ganarle. Bueno, sí, primero debemos hacer el juego que venimos haciendo, ¿no? Desde que llegó Ricardo Gareca, porque desde que llegó Ricardo Gareca venimos jugando bien. Sí. Cuando tenemos que tocar, tocamos. Cuando tenemos que meter, metemos. Cuando tenemos que friccionar, friccionamos. Entonces, ese es el juego que debemos hacer. Tratar de tocar la pelota, hacer el juego de nosotros. Y decir el juego de nosotros no me refiero al juego del peruano, sino al juego del sudamericano. Porque el juego de todo Sudamérica es tocar la pelota. Sí, es asociarse. Tocar, claro, y como sabemos, los jugadores de Nueva Zelanda son fuertes, son rápidos, son que te van al choque,
pero técnicamente no son tan buenos como lo que somos nosotros. Entonces, ahorita nosotros debemos tocar la pelota, jugar y hacer el juego que nosotros sabemos, ¿no? Sí, otro de los argumentos que yo encuentro de la selección peruana y que me parece que ha sido fundamental para poder estar hoy en la zona o tener ya cerca la clasificación de ganarle a Nueva Zelanda, es que el tema de la adversidad se ha dejado de lado. Antes la selección peruana iniciaba un partido perdiendo y se caían todos. Hoy encontramos una selección que reacciona y creo que es un mérito no solamente Ricardo Gareca, sino el psicólogo también Marcelo Márquez. No, claro, y algo que yo también quería apuntar es que normalmente cuando tenemos a Paolo Guerrero, Galese se la tira para que él la pueda ganar arriba, bajar o pivoteársela a alguien que está atrás. Supongo que en estos dos partidos, sin Paolo Guerrero, Galese no la va a tirar. Entonces nos va a obligar a jugar por abajo. Creo que eso también puede ser un punto a favor, comenzar a jugar desde abajo y desde atrás, generar las jugadas con las triangulaciones de Cueva, de Flores, sí, de Carrillo, hasta el mismo Farfán cuando Yotun se desprende. Sí. Pero al jugar también desde atrás, con la pelota abajo, también tenemos que tener cuidado con la hora de salir jugando, ¿no? Con Ramos y Rodríguez. Sí, es muy cierto lo que mencionas. Esa era la segunda alternativa que tenía Perú. A veces no se daban las asociaciones, a veces no construían bien las jugadas, entonces aparecía la oportunidad de mandársela a Paolo, un balón largo para que él pueda controlar porque tiene una buena recepción de pelota y a partir de ahí asociar. Bueno, esas fueron las tres preguntas. Nos vamos a estar reencontrando seguramente más adelante, Álvaro. Nos estamos despidiendo. Chau, chau.